estamos a punto de llegar a Valladolid. Estamos a unos escasos 10 minutos. Inicial. Haciendo el recorrido obligado aquí en Cancún, zona hotelera. ¿Qué pasó, madre? Ya llegamos aquí a la zona hotelera de Cancún. Ah, ¿todo bien? Ya no fuimos a Río Lagartos. Ay, ¿estuvo bien? Ajá. Más vale, hijo, porque para que descanses también, porque es muy estresante también. Hicieron mucho, ¿cómo te dijera? ¿Mucho tour? Sí, pues recorrimos todo lo que es la península, madre. Hay que relajarse, hay que cuidarse. ¿Y el calor cómo está por ahí?
antes de llegar a Cancún estaba lloviendo. Entonces. Ah, bueno, ya, por lo menos qué bueno que les está refrescando allá. ¿Cuál refrescando? No, está el calorón infernal. ¿Y este? ¿Y cuándo salen? En la noche, madre. Ah, pues ahora relájense, ya ahorita ya no haga nada, que tranquilos ya, hijo. Ahorita vamos aquí a Playa Delfines, a Playa Tortugas. Ajá. Y nos vamos a comer y matar un poquito más el tiempo para que ya a las 8 de la noche nos vayamos al aeropuerto. Bueno, sí, ya tranquilos, ahorita ya traten de relajarse y todo. Sí, sí, madre. Ándale, pues, entonces viéndale y llegan aquí ya como a la 1, ¿qué hora? Sí. Vamos a estar llegando como al 20 para la 1 más o menos. Ah, bueno. Ajá. Ándale, pues entonces, pues ahí me hablas, ¿no? Sí, madre. Aunque sea la 1, ya me dice, ya llegué, para ya estar ya yo más tranquila. Ah, ok, madre, está bien. Ándale, pues, hijo, cuídate mucho y ahí estamos en comunicación. Saludos a mi Fabi. Sí, que dice que se cuide. Te está escuchando, de hecho. Madre, pues pero ya relajarse, ya bañarse y ay, quedarse ahí un rato ahí en la recámara ahí con el aire acondicionado. Sí, madre. Ándale, pues, ahí nos estamos viendo, cuídense, los quiero mucho. Sí. Y me da mucho gusto que se la hayan pasado bonito. Ándale, pues, entonces, que descansen, ahorita vayan a descansar, hijo. Sí, madre. Porque tomo la manejada y que este y que el otro y eso sí. Ándale, pues, los quiero mucho, cuídense, nos vemos. Sí, madre, también nosotros. Bye. Ok, saludos a mi papá. Bye. Sí, bye. Ok, bye. Donde estuvimos hace 3 años. Estamos aquí en Cancún, en Playa Delfines. Miren nada más. ¡Qué vista! Con algo de sargazo, pero se ven algunos colores de esta hermosa playa.
un rato y nos pasamos a Playa Tortugas. Salud, amor. Ay, qué guapa, mi amor. Ok, nos vemos al ratito. Bye. Y nos desplazamos a las 2 de la mañana a Mahahual. Ya de Mahahual nos fuimos a Bacalar. Después de Bacalar llegamos a las zonas mayas en Campeche. ¿Cuáles fueron las zonas arqueológicas que visitamos? Pues nada más fue una porque no nos dio tiempo para conocer Chicaná y Ixtijil, y la única que conocimos fue Calakmul. Ya después de ahí llegamos a Palenque. En Palenque conocimos lo que es muchísimas comunidades, aldeas, porque nos perdimos. Luego llegamos a las cascadas de Roberto Barrios. Luego conocimos la zona arqueológica, obvio, de Palenque. De ahí nos trasladamos a Ciudad del Carmen. Estuvimos ahí en sus bellas playas. Luego nos movimos a Isla Aguada para tomar camino a la ciudad amurallada de Campeche. Posteriormente fuimos a la zona arqueológica de Etzná. Luego recorrimos infinidad de pueblitos, comimos unas carnitas demasiado ricas. Ya después fuimos a Becal, donde los artesanos tejen este tipo de sombreros que en realidad están preciosos. Ya después de Becal nos fuimos a Mérida. En Mérida estuvimos recorriendo. Después fuimos a las charcas. A las charcas. Se llaman las charcas, a las charcas rosadas. De ahí tomamos camino para Valladolid, estuvimos recorriendo su ciudad y terminamos aquí en Cancún, donde fue el punto inicial. Así que nos despedimos y vamos a seguir recorriendo estas hermosas playas. Ahorita le toca Playa Tortugas. Ay, despídete, mi amor. Thank you.